La técnica epidural es fundamental tanto en medicina veterinaria como en medicina humana. Existe una alternativa a las técnicas tradicionales llamada técnica de Baraka, descrita por un médico libanés allá por los primeros años 70, en la que conseguía de una forma muy efectiva identificar dicho espacio. Por primera vez se ha aplicado la técnica de Baraka en animales de compañía, en este caso en el perro. El estudio, que fue un estudio de colaboración entre la Universidad CEU Cardenal Herrera y la Universidad de Sydney, se presentó en el Congreso Mundial de Anestesia y Analgesia Veterinaria en Kioto, en Japón, y ha sido publicado recientemente, en el último mes. Este estudio esperamos que abra la posibilidad de aplicar la técnica a otras especies, como por ejemplo los caballos.